Hablemos un poco de tus videos, los videos que hiciste sobre todo allá en los 90. ¿Cómo estaba, por ejemplo, supe que estabas triste y está el video Hamaca Paraguaya, que es diferente a la película? Si me puedes hablar un poco de cómo abordaste, cómo empezaste a abordar tus obras en video. En verdad, mi primer video fue La Siesta, lo que primero yo considero como una obra videográfica, digamos. Y era, en realidad yo empecé a tener, me propuse ver todas las vacaciones que yo tenía, que eran 2 o 3 meses de vacaciones que yo tenía acá en Asunción, ver qué había pasado conmigo ese año. Entonces siempre hacía algo en las vacaciones. Y la siesta fue como lo primero que yo empecé a hacer. Y fue mi trabajo, como mi primer trabajo experimental, por así decirlo. Después de La Siesta, sí voy al fílmico. Hago en 16 milímetros Los Encantos del Jazmín, que si bien es una obra muy experimental y tiene un trabajo temporal con el picture in picture, me pasó algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que yo vi ese trabajo y era muy porteño. Y me pesó muchísimo eso. Es decir, ¿cómo me aparté tanto de lo que soy? Entonces, al año siguiente, vuelvo a Asunción y me interno en el interior. Y ahí me nace el video de Hamaca Paraguaya. Y cuando vi ese video, fue la primera vez que yo sentí, así yo miro, así es. Ahí encontré algo, así yo siento.